Y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento en directo del NUC IA para el bien común. Y para esta edición contamos con dos personas que tengo mucha ilusión de compartir eh, este espacio con ellas y son, por un lado, Azucena Vázquez Gutiérrez. ¿Qué tal? Hola, Azucena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues bienvenida. Eh, tenía, como ya te decía antes, muchas ganas de que estuvieras por aquí. Azucena es directora de transformación digital en Escuela 21, eh, doctora en el Learning, docente con ya más de 20 años de experiencia en diversos niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Pasando sí. por educación de adultos, o sea que has hecho de todo. Sí, sí, he tenido la oportunidad de ver diferentes realidades y la verdad es que he aprendido muchísimo de, de cada una de ellas. Entonces me siento muy afortunada en ese sentido. Pues ahora a compartir toda esa experiencia con, con nosotros y con nosotras. Y bueno, también decir que es profesora colaboradora del Máster de Educación y de la Universidad Oberta de Cataluña, vicepresidenta de Asociación Espiral de Educación y Tecnología. Bueno. Un montón de, de cosas. Es realmente eh, una persona inquieta en todo este panorama de, de educación y tecnología. Mm -hmm. Así que, pues nada, vamos a, a pasar este ratito junto también con Francisco Javier Álvarez Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Pues encantado de estar por aquí, Jorge. La verdad que es un placer compartir este, este espacio y este tiempo con, con Asusena. Y bueno, y, y contigo, la verdad que fue una suerte conocerte ya hace mucho tiempo y la verdad que cada vez que me encuentro, eh, tenemos la oportunidad de vernos y demás, pues siempre sé que después viene un rato muy agradable. Pues eso pienso yo también y nada, pues lo mismo, muchas ganas de estar contigo también y, y a decir de Javier que es maestro de primaria. En el Colegio Carlos V, aunque actualmente no estás allí, ¿verdad? Estás como asesor técnico docente en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Sí, de manera temporal estoy ahí. Yo no llevo un año, un curso prácticamente, sí, sí, pero una pequeña pausa. Muy bien, además, pues has participado como mentor en la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de INTEF. Eh, ha sido instructor del proyecto STEAM de la Junta de Andalucía. Colaboras con el proyecto Echidna STEAM. Coordinas también eh, el equipo de pensamiento computacional del proyecto REAIDUA de Educa Andalucía. Así que también otro perfil muy, muy, muy variado. ¿Qué te voy a contar. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a ambos por, por participar. Y, y bueno, yo lo primero que quería eh, preguntaros es cuándo oísteis por primera vez a hablar de inteligencia artificial y un poco lo que os llevó a interesaros por, por esta tecnología. Eh, por ejemplo, empezamos por ti, Javier. ¿Qué nos cuentas? <laughs> pues. Creo que estuvimos hablando del tema este en, en alguna ocasión, no sé si fue en Zaragoza y demás. Y la primera vez que, como si me retrotraigo a mi infancia, si le digo la verdad, en tercero de primaria tuvimos una. una eh, la típica coreografía, ¿no? Que se hacía a final de curso y baile y tal. Y me marcó muchísimo que nos disfrazaron de, de trogloditas, ¿no? De, o sea, de, y con un saco, me acuerdo, en el verano que se me quedaba pegado en el cuerpo y tal. Eh, y íbamos bailando en torno al fuego y la banda sonora, la, la música que pusieron de fondo era de, de así habló Zaratustra, de Strauss. Sí. Y claro, no, o sea, no recuerdo el... Tan, 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 tarán. Y, y me, a mí me marcó un montón esa música. Diez años después... Vi 2001 dicen en el espacio, o sea, 2001 dicen en el espacio, de, de Kubrick y me, joder, me, me impactó un montón. Digo, ostras, por eso me vistieron de, de mono hace 10 años, por eso sigo, ¿no? Siendo un mono, <laughs> creo que me, me marcó muchísimo. Pero yo creo que mi experiencia y mi primera experiencia ha sido a través del cine, la literatura también, pero sobre todo también de del cine. 2001, dice en el espacio, pues fue una, un golpe, ¿no? De, de coger un chaval de pueblo eh, con tu grupo de amigos que empieza a descubrirse, hambre de la adolescencia, porque eres conocer y tal, y te llega esa película a través del padre o del hermano mayor de, de, de un amigo, de una amiga, y, y fue, la verdad que impactante. Luego también, quizás con Bay Runner, ¿no? La novela de, de Felicity y demás también fue... Eh, uno de los y yo creo que, que vamos todavía sigo pensando mucho no sé si siendo yo creo que para muchas personas de nuestra generación sigue siendo algo súper recurrente ¿no? en cada fiesta en cada momento en el que te encuentras al final es raro que no salga eh, quizás estas dos estas dos películas es verdad que hay muchísimas más pero para mí son son las dos que eh, que me hicieron iniciarme y, y motivarme por el tema este. Luego, ya a nivel profesional, empezamos los dos hace un tiempo, como has dicho, en, en el INTEF, en la Escuela de Pensamiento de Computación y Inteligencia Artificial, hace ya cuatro años, creo. Pero, pero eso ya a nivel de, de docente. Pero yo creo que fue en la infancia, ese, ese primer, por la parte musical ¿no? y en la adolescencia, por la parte eh, cinematográfica y, y literaria. Y, y enlazando con eso, desde. Eh, esa primera idea que tenías me imagino que ha cambiado mucho tu, tu visión de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esa evolución? ¿Qué, ¿Qué has visto tú de cómo ha variado de lo que tú pensabas que era a lo que has ido descubriendo que es en realidad? A ver, yo creo que por... yo espero que por suerte... Eh, estamos cada vez más cerca de, de, de eso, ¿no? o sea, de, de lo que se describía en la ciencia ficción, eh, eh, lo que veíamos en el cine. Estamos muy muy cerca de estos dos últimos años que han sido un tsunami, un aluvión de, de tecnología alucinante. Yo creo que estamos todavía todos descolocados y cada día salen decenas de noticias relacionadas con, con lo que está suponiendo esto. Y estamos muy cerca de, de todo esto. O sea, si, podemos, si no, no, el hilo fílmico de la película Her que seguramente la habéis visto, que no, y que se... El protagonista se, se enamora de una inteligencia artificial. Yo creo que estamos, si no tocando con la llama de los dedos todo, todo lo que hemos leído y hemos visto eh, a lo largo de nuestra vida con relación a la inteligencia artificial, estamos muy, muy cerquita. ¿eh? Se me viene, por ejemplo, una de las imágenes de, de Blade Runner, ¿no? en la que está, creo que, preguntándole al ordenador. Eh, bueno, el ordenador, ¿no? el ordenador la pantalla que, que es este un monitor súper antiguo, romo, de tubo RGB súper chusquero, eh, pidiéndole que se acerque en una imagen, en la que se ve una de las replicantes en la bañera, no sé si recordáis esa escena, se está como viendo a ver si es una escama o es tal, y hay el código de la escama, el código genético de la escama, y se está comunicando con esa especie de ordenador eh, con lenguaje natural. Y es que estamos muy cerca, o sea, no sé si conocéis Whisper, por ejemplo, que es una de las inteligencias artificiales que ha roto con más potencia en cuanto al reconocimiento de voz, que es alucinante. Y yo creo que solamente falta el que se vayan conectando la, todo, todo lo que está saliendo últimamente para que, pues para que todo lo que no hemos imaginado y hemos soñado que podía ser la inteligencia artificial, eh, pues no la veamos en nuestro día a día. Pues sí, la verdad es que lo vemos un poco cerca ya, ¿verdad? Porque sobre todo en el último año los, los avances que ha habido han sido impresionantes, sobre todo a la hora de acercar esta tecnología a un público general, ¿no? Que a lo mejor antes quedaba eh, más para un público más especializado, pero mm. ahora las sí, aplicaciones sí. se han abierto a. Totalmente a todo el mundo, ¿verdad? Y, y se ha facilitado mucho el acceso. Y, y por tu parte, Azucena, ¿qué recuerdas de la primera vez que escuchaste hablar de inteligencia artificial? Pues así como Javier fue desde el mundo del cine, yo fue desde el mundo de la literatura. ¿No? Yo recuerdo un verano, no sé si tendría 12, 13 años, que estaba muy aburrida, no tenía amigos, me había leído todo lo que había en casa y mi padre, que era un fan de, y lo sigue siendo, Isaac Asimov, se plantó con el libro de Yo, Robot, y me dijo, anda, hija, léete esto y déjame un rato en paz, ¿no? Y entonces ese fue mi, mi primer contacto, y recuerdo que me, me impactó muchísimo leer en, en aquel libro como una inteligencia artificial había, había tomado la decisión de salvar a una persona en función del análisis que había hecho de... De las posibilidades que tenía de, de salir ileso del de accidente que acaba de sufrir. ¿no? Y como el protagonista está muy enfadado con la inteligencia artificial porque había priorizado su vida antes de una niña que creo que tenía seis años. ¿no? Y era como un análisis ético de tomar las decisiones en función de la lógica, pero sin aplicar la parte más emocional, más que viene del corazón de los humanos. Y recuerdo ese momento que me, me impactó muchísimo, uh -huh. ese primer contacto. Pues además yo creo que desde aquí recomendar toda la obra de Asimov a... ha venido por aquí mi gata. Claro. <laughs> no, o, o de Félix cadiz se me, se me, Al comentar esto, Susana, se me ha venido también mm. la, el eslogan, el ¿no? De, eh, de más humanos que los humanos, ¿no? O sea que, mm. es, es alucinante, ¿no? Lo, no sé si acordáis este verano lo que pasó con el ingeniero este de Google con Lambda, que... Que se, se fue de la compañía diciendo que había cobrado conciencia, que tenía incluso alma y que, que tal. Y por eso digo que, que la ciencia ficción y la realidad creo que se están tocando ya, eh, pero bastante de cerca. Pues sí, 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 la verdad. ¿Y, y cómo ha sido en tu caso, Azucena, ese ¿Mm? eh, ese camino desde esa primera vez que.? que te enfrentaste en este caso mediante la literatura a la inteligencia artificial a, a tu visión ahora mismo uh -huh. pues en aquel primer momento eh, yo lo viví como algo lejano y quedaba un poco de miedo no era un plan de wow realmente los robots van a apoderarse del mundo podemos llegar a ese momento en el cual un ente digital nos domine, nos someta a tomar de decisiones por nosotros, a llegar un momento a... En el momento que he comprendido más cómo funciona la inteligencia artificial, eh, mi conclusión es que no, no es algo que, que va a salvar el mundo, ni es algo que va a hundir el mundo, sino es algo que nos puede ser útil si, los, si lo aplicamos de la manera correcta y que realmente puede ser muy práctico para, para nuestro día a día. Y en aquel momento me pareció eso, una magia utópica con un velo eh, místico de terror y ahora mismo me parece una, una oportunidad que no me da demasiado miedo y que sobre todo podemos aprovechar para procesos de inteligentes en el aula que implicarían entre otros reducir el tema burocrático y fomentar la inclusión pues ahora lo veo como, como una al entenderlo lo veo más como como una una oportunidad que como una amenaza aunque evidentemente se tiene que controlar muchos aspectos sobre todo a nivel de, de legislación uh -huh. no sé si coincidís sí, sí sí totalmente yo por mi parte también Ay. Eh, que iba a... Ah, no, no, sí, perfecto, que pensé que me había muteado, pero no, sigo aquí perfectamente. Eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, yo, por mi parte, entiendo que sería muy útil que todas las personas tuvieran algunas nociones de, de lo que es la inteligencia artificial, de cómo funciona, porque forma una parte muy integral de, de nuestro día a día y, y creo que sería pues eh, de mucha utilidad para entender el mundo en que vivimos y, y también para estar preparadas y preparados para enfrentarnos a algunas cosas. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo creéis que puede ayudar el conocer, al menos eh, a un nivel básico, a un nivel general, cómo funciona la inteligencia artificial para enfrentarnos a, a esta nueva sociedad, a este nuevo eh, enfoque del mundo que tenemos ahora mismo? Por ejemplo, Azucena. Eh, yo creo que es algo básico, porque si no lo tenemos en cuenta, es como, como una oportunidad que nos perdemos, ¿no? Es un poco como en relación con la, con la competencia digital. Si tú no eres digitalmente competente, te pierdes oportunidades de desarrollo en tu vida. Si cada vez que tienes que hacer un consultar tu cuenta bancaria, tienes que desplazarte al banco. Si cada vez que quieres consultar... Una noticia tienes que ir a, hasta el kiosco a comprarte el, el periódico. Es como tiempo mal invertido porque podrías dedicar a otras cosas. Entonces, en este sentido, creo que la inteligencia artificial nos puede aportar a eh, hacer los procesos de manera más efectiva, que eso no significa tomar las decisiones por nosotros, sino que nos puede ayudar a, a facilitarnos o ciertos datos, cierta información que nos ayude a tomar decisiones que se traduzcan en, en oportunidades. Entonces creo que sí que es muy importante eh, trabajarla, es muy importante trabajarla en el aula, porque seguramente si no la trabajamos en el aula, eh, los alumnos eh, solo tendrán acceso a aquellos alumnos cuyas familias tengan interés o recursos para que así sea. Entonces habrá una parte de alumnado que se perderá esa, esa posibilidad. Entonces, creo que es algo muy importante que nos rodea totalmente nuestra vida, que necesitamos entenderlo y que necesitamos trabajarlo en los centros educativos para que se convierta en un conocimiento universal y no, y no exclusivo. ¿Y qué opinas tú, Javier? Eh, ¿cómo piensas? no querría añadir ni una coma ¿no? a, lo que, a lo que ha dicho Azucena por no estropearlo. Eh, comentar que, que sí, y que, que esa sensibilidad que ella ¿no? ha señalado y, y tal, precisamente eh, aquellos sectores de la sociedad que tienen más dificultad, menor acceso a, ¿no? a digamos a la cultura, pues a la cultura desde el punto de vista más amplio, ¿no? de, de acceso ¿no? a, a medios, pues que es fundamental. Y, y bueno, a ti precisamente, Jorge, que también pues... lleva muchos años en un centro. Eh, con una diversidad de alumnado importante, con una diversidad de familias también bastante eh, relevante, ¿no? en, este, en este caso, pues es fundamental. De hecho, bajo mi punto de, bajo mi punto de vista, no, o sea, en retrospectiva, sé que hace más de seis años cuando iniciamos el proyecto en nuestro cole, el principal motivo fue ese. O sea, el dar el acceso a, esta, a estos chicos, a estas chicas, para que puedan comprender mucho mejor culturalmente eh, el, el mundo en el que se está moviendo. Y es que vamos muy tarde, como siempre. O sea, aquí parece un poco redundante, ¿no? pero nos podemos eh, retrotraer re re a, lo, a los primeros eh, estudios de más de, 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 de los años 60 de Cynthia Solomon, Seymour, eh, Seymour Papers ¿no? y, y, y demás. Y que ya era investigador en inteligencia artificial eh, por entonces, que parece que, que la inteligencia artificial ha, ha nacido con ChatGPT GPT, pero, pero no, o sea que, que esto viene de muchísimo tiempo atrás y como siempre, eh, igual que por ejemplo con, el, con relación al clima o tal, o, o con el propio eh, trato interpersonal que nos damos, es que vamos tarde, es que deberíamos haber hecho cosas muchísimo tiempo atrás. Mm -hmm. Adelante, adelante, Azucena, que ibas a. No, y iba a decir que en, en inteligencia, en temas de inteligencia artificial, parece ser que, bueno, un poco en coherencia en cómo funciona el mundo, que los que están quizá más avanzados sean las empresas, ¿no? Todo el mundo empresarial, más que el mundo educativo, porque son quizá los que están invirtiendo dinero en avanzar por este camino. Claro. Uh -huh. Sí, sí, al final, eh, y yo creo que es una de las claves de por qué debemos eh, seguir tratando el tema de la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Porque al final las empresas... Eh, van a tratar de hacer negocio, que es para lo que se crean, y quizás conociendo un poco esos entresijos de la inteligencia artificial, estaremos un poco más preparadas y preparados para, eh, de alguna manera, enfrentarnos a, a esa publicidad dirigida a una serie de, digamos, eh, amenazas sin sin que sean, a ver si, no sé si me explico, sí, cómo, sí, sí. cuál amenaza suena un poco eh, fuerte, pero sí, eh, que son unas eh, amenazas para, para nuestra, nuestro día a día, porque somos objetivo muchas veces de, de estas empresas. Y, y bueno, eh, habéis comentado, ha comentado Javier de, de la utilidad de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el clima. Y eh, creo que es un buen momento para, si queréis comentar, alguna aplicación que, que os llame la atención, alguna que os haya llamado especialmente la atención de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial para el bien común. Eh, uh -huh. ¿Qué aplicaciones os han gustado de las que hayáis visto, de algún proyecto que haya llegado hasta, hasta vosotros, eh, Azucena? Eh, mira, yo voy a hablar de una que, lo siento, no he probado aún, pero esta mañana me ha, llevado, me, ha llegado la, me ha llamado la atención. Esta mañana, ya sabes que ahora está todo lleno de inteligencia artificial y entre ellos LinkedIn. ¿no? Entonces, esta mañana en LinkedIn he visto un, un post que había hecho, ay, ahora no no recuerdo el autor, pero que hablaba de 50 aplicaciones útiles, eh, nuevas sobre inteligencia artificial. Entonces, eh, yo me he estado dando una vuelta, una mirada a ese, a ese post y me ha llamado la atención como muchas de ellas se podían aplicar en el aula para fomentar la inclusión. ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención. Eh, desde un punto de vista dual de aplicar el diseño universal del aprendizaje, he estado pensando cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear materiales multiformatos. ¿no? Eh, y, y entonces hablaba de aplicaciones que a través de un texto te hacían vídeos cortos, por ejemplo. Y me ha llamado la atención una aplicación que se llama MURF, M-U-R-F, que lo que hace es que pasa tu texto a voz. Porque he pensado que para algún alumnado que quizá eh, no, no lo sé, quizá algún alumnado que, tiene, que le cuesta más estar sentado o que necesita moverse más, eh, esa aplicación le podría ir bien porque si tiene, por ejemplo, algo que, que, que leer y lo de leer eh, pues en ese momento no le apetece, utilizando esa aplicación puede ser muy útil para que pueda escuchar el, el contenido haciendo, pues, moviéndose si es lo que necesita. Entonces, ese es la, la, el recurso de ya que hoy me ha apetecido explorar. MOOC para, para la diversidad, para la inclusión y para que esos niños que necesitan más que estar sentados leyendo, estarse moviendo mientras interactúan con el contenido. Oh, pues muy interesante, yo no la conozco, así que luego echaré un vistazo. Eh, Javier, ¿y tú eh, qué piensas? ¿Una, ¿Alguna aplicación? De esta inteligencia artificial para el bien común que te haya llamado la atención? A mí, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, porque es algo que por desgracia ha tocado mucho a, a mi familia y <laughs> demás, me está gustando muchísimo el enfoque que está dando DeepMind en, en Inglaterra. No, porque están... No solamente al final parece que muchos modelos de, de inteligencia artificial y demás lo estamos viendo, o sea, se aplican siempre como a de, detección de, de patrones, reconocimiento de imágenes, ¿no? Reconocimiento son, claro, se puede entrenar con millones y millones de imágenes que quizás un solo médico no puede ver, eh, tal, y en ese aspecto se está haciendo mucho, pero DeepMind además está dando un salto. Eh, es, digamos con, con los años que lleva investigando precisamente. Eh, en la inteligencia artificial, en, el, en el inteligencia, eh, sí, en deep learning, eh, con relación a los juegos. No sé si conocéis el juego Go, eh, que, bueno, una especie como de ajedrez, ¿no? que se juega mucho en Asia y tal, y que la inteligencia artificial creada por, por esta empresa eh, de, inglesa, he comentado, eh, le ganó a Lee Sedol, ¿no? al campeón de, de, del mundo que... Que para ellos fue un choque bestial, porque es que m, m, ni en broma se, se, podía, ¿no? se podía imaginar que podía ganarle. no Fue un hito, de hecho, hay un documental precioso en Netflix, muy, muy emotivo. Yo lo recomiendo un montón. Sigo tirando ¿no? de, del, tema, del tema fílmico. Y esa empresa ha sido la que ha desarrollado el tema de la secuenciación de, la de proteínas no sé si os suena la noticia esta, eh, incluso ya no solamente ha descifrado ¿no? cómo, cómo se pliegan la, las proteínas y demás, sino que está generando o sea, de nuevos modelos de síntesis de proteínas, algo que la verdad que es eh, realmente alucinante. Y creo que si hay, yo confío muchísimo que precisamente sea la inteligencia artificial la que acabe, por ejemplo, con el cáncer. Estoy totalmente convencido de que eh, empresas como, como esa van a ser las que den el siguiente salto. Y ahí cabe también eh, plantearse que, que, eh, y quién, ¿no? ¿Quién tendrá acceso, ¿no? A ese tipo de, porque también si la... Propia inteligencia artificial va a suponer una revolución importante en cuanto a demografía, en cuanto a economía y demás. Esto también lo supondría, ¿no? O sea, imaginar lo que supondría eliminar eh, que se eliminase el cáncer de un día a otro. Yo estoy convencido de que empresas como DeepMind, sé que Google también tiene departamentos que, que están investigando muchísimo en este aspecto, Microsoft, no sé, se, se me ha venido ese, pero vamos, hay un montón de ejemplos de erradicación de la pobreza, de, realmente hay un montón de, de ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial para el bien común, muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces nos fijamos casi más en lo, la parte, en ¿no? el y lo circense y mm. casi lo negativo y lo sensacionalista que en lo positivo. Claro, eso, mm. eso suele suceder, ¿verdad? Bueno, pues eh, os voy a proponer pasar ahora a hablar un poquito de inteligencia artificial en el aula. Pero antes quiero recordar a las personas que están siguiendo el directo, pues que si quieren preguntar alguna cosa, si quieren intervenir de alguna manera, pueden hacerlo mediante el, el chat de, del vídeo y mejor si nos ponen la pregunta que tengan en mayúsculas para que la localicemos rápidamente, ¿vale? Y, y sin más, pues Azucena, eh, cuéntanos qué aportaciones nos puede brindar esta inteligencia artificial en el aula. Bueno, múltiples. Eh, ¿Queréis que empiece a, a presentar? Uh -huh, perfecto, claro que sí. Sí, te hemos preparado entre, entre los tres un, un contenido para estructurar un, un poquito más esta parte. Pues eh, voy a empezar a compartir y así vemos entre todos un poquito lo que. Lo que tenemos preparado. Muy bien. ¿Veis la presentación, verdad? Ahí Muy está. Bien. Ahora salí. Perfecto. Muy bien. Eh, pues para, para empezar, quería decir que, igual que antes, eh, Javier ha aprovechado para dar las gracias a, a Jorge y, y yo no lo he hecho aún, es porque quería aprovechar este momento para hacerlo. ¿no? O sea, eh, yo como docente. Eh, esto de la inteligencia artificial eh, lo he tratado de manera mucho más reciente que vosotros. O sea, aquí los cracks, los genios, son Jorge y, y Javier. Yo lo que he aprendido ha sido eh, gracias a que tuve la oportunidad de ser una de las autoras de, de esta guía, que creemos que es muy interesante. Y aquí tenéis el QR posible que es descargar. Es un documento en abierto que habla de las posibilidades de la inteligencia artificial focalizadas en la, en la educación y en la. Y en la evaluación ¿no? de esta guía que tuve el placer de, de hacer junto con mis compañeros de Escuela 21, Alfredo Hernando y Ana Municio, y que fue publicada por la BOFI, sobre todo liderada por Héctor Martínez y por Héctor Gardó, es donde tuve el placer de conocer a estos dos pedazos de genios que, junto con otros docentes, tuvieron el, la generosidad de compartir su, sus experiencias de, de aula. Así que aprovecho de nuevo para daros las las gracias por compartir vuestro conocimiento en ese momento y ahora, y por recomendar que la gente os siga y que vea por redes todas las maravillas que hacéis en vuestro día a día con, con el alumnado. Muy bien, y entonces en esta, en esta presentación hemos estructurado un poquito más el, el contenido, pasando de qué entendemos por IA, algunas aplicaciones. En la vida diaria, luego vamos a debatir un poquito entre los tres estas posibilidades en educación, la importancia de la mirada crítica para acabar en, que, en darle la palabra a Javi que nos explique alguna de las experiencias estas tan chulas que hace en el aula con, con alumnos, ¿vale? Entonces, por si alguien se está introduciendo en el tema de la IA, ¿no? ¿Qué podemos entender? Pues esa es una definición de la UNESCO que nos dice que es un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana. ¿vale? Y en ese sentido, eh, lo que nos dicen las definiciones, y podéis contradecirme, porque como digo, vosotros aquí sois los expertos, eh, la inteligencia artificial no se considera como una tecnología, sino como un conjunto de tecnologías, que en sí mismas intentan eso, hacer replicar. Funcionalidades que hasta ahora solo eran capaces de hacer los, los seres humanos, como por ejemplo percepción, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas. Hay cosas que son capaces de hacer, que es capaz de hacer la IA mejor que nosotros, pero hay otras cosas que no es capaz de hacer y nosotros los humanos sí. <laughs> muy bien. En ese sentido, como decíamos antes, es muy importante que trabajar la IA en el aula. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la estamos usando ya y no nos damos cuenta y no, y no, no sabemos. Yo no, yo no lo sabía que la estaba usando en, en mi día a día hasta que realmente me puse a entender lo que era y dije, anda, que sí que la utilizo. La utilizo en el momento que eh, desbloqueo mi teléfono móvil con la huella digital. Reconoce mi patrón y toma la decisión de dejarme entrar. En el momento que hacemos, entramos con el reconocimiento facial por ejemplo en algún congreso que es lo único que yo lo he utilizado hasta ahora el reconocimiento facial eh, las recomendaciones en las redes sociales aquello que dice te recomendamos seguir a tal no en Twitter o en Instagram esto es porque la inteligencia artificial ha analizado nuestros patrones y nos hace recomendaciones lo mismo Javi para tu mundo eh, las pelis las series cuando estamos dice te recomendamos ver esta serie por qué porque ha habido un una inteligencia artificial que ha analizado nuestros patrones y ha tomado la decisión de hacernos estas recomendaciones. Las recomendaciones de música. El GPS analiza toda la información y nos da una opción. La traducción simultánea. La traducción simultánea. Yo en un momento dado me, me imaginaba que ahí en ese ordenador habían metido un mogollón de ordenadores y un mogollón de, de reglas lingüísticas y él las aplicaba. Y se ve que no. Que lo que hacen es analizar documentos traducidos, sacan patrones de traducciones y los aplican a, a la nueva información. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay documentos de poco. hay lenguas más minoritarias, hay más fallos, porque los eh, documentos de calidad que se han analizado no dan patrones tan cualitativos como en otras lenguas con más recursos. Entonces, son la cantidad de datos lo que determina la la calidad de, de los productos. Entonces, en relación con esto, a tener en cuenta, la IA es capaz de amplificar las capacidades humanas en relación a diferentes tareas. No necesita dormir. Aprende de forma exponencial, no como nosotros que aprendemos poquito a poco, y gestiona grandes cantidades de datos en poquito tiempo, con menos margen de error. Entonces, en esto nos gana, en la burocracia nos gana. ¿No? Como decía Javi, seguramente para el cáncer nos dará un vuelco y qué bueno que así sea, porque aplicará toda, todo este aprendizaje exponencial a, al bien. Pero está diseñada para una tarea en concreto, no es capaz de hacer varias tareas diferentes como hacemos los humanos. Y algo que tampoco es capaz de hacer es lo que decían en esta peli del, del yo-robot, no es capaz de hacer ahora mismo, o que yo sepa solo es a nivel utópico esto, no es capaz de hacer valoraciones éticas o empáticas toma uh, las decisiones siguiendo patrones lógicos tiene el cerebro humano pero a lo mejor no tiene el corazón humano por eso los humanos somos más imprescindibles que nunca ¿no qué pensáis en esto hombre yo estoy pensando ahora mismo en cuando porque quién no ha estado intentando eh, hacerle alguna trastada al chat GTP, ¿no? Preguntarle eh, cosas como si se levanta Skynet contra la humanidad, ¿tú con quién vas? ¿Con la inteligencia artificial o con la humanidad? Y tiene muy bien aprendido el decir, no, no, yo que yo soy solo un modelo de texto, a mí no me preguntes estas cosas, ¿no? Luego también es curioso, no sé si os ha pasado, eh, que a veces está escribiendo una respuesta y como que se lo piensa, la borra, y que quizás tenga que ver con esto, ¿no? Con eh, cómo ha sido entrenado, con eh, cuando se le preguntan cosas, piensa eh, si va a ser eh, algo políticamente correcto y luego lo rectifica. Pero claro, como el propio chat dice, dice, oye, yo soy un modelo de texto. Yo de momento la valoración ética no la puedo hacer. ¿Tú qué, qué opinas, Javi? Pues sí, vamos, eh, no, opino igual, pero se me está viniendo que, que eh, o se estaba pensando ahora mismo que quizá a través de la lógica. Eh, y, y de hecho así lo hacen no a través de la lógica son capaces de parecer que muestran emociones pero son capaces de reconocerlas. esto puede servir de muchísima ayuda seguramente que conocéis ya no la, la cultura que eh, sobre lo, y la, y los compañeros y las compañeras que están viendo seguramente que también lo saben no la, la cultura tan arraigada que hay en Japón para con la robótica ¿no? y, y que lo ven pues no tienen eh, eh, ese, ese miedo, digamos, ¿no? de, eh, a convivir casi con robots humanoides y tal, que yo creo que la cultura occidental eh, nos choca un poquito más, pero allí lo tienen súper asimilado y también suplen, ¿no? de, de alguna manera, o acompañan, o en la parte está emocional, incluso a personas mayores, a tal y, y es verdad que lo pueden hacer. Y al mismo tiempo se me estaba viendo, he tenido alumnado Asperger. Y los Asperger eh, son no? una de las características que tienen bastante dificultad para, eh, para entrañarse, para reconocer las emociones de los demás y tal. Y se les enseña, aprenden a, a reconocerla eh, casi de una manera también con patrones casi lógicos. O sea, con eh, esta, eh, esta sonrisa, ¿no? cuando está sonriendo, esto significa que tal. Eh, tienen que tener diferentes tipos de pistas para saber cuándo está ironizando, cuándo no. Eh, no sé. Eh, es curioso. Yo, yo creo la verdad que no, no me atrevería, ya viéndolo visto, yo no me atrevería a aventurar que, que la inteligencia artificial no sea capaz de, de hacer muchísimas cosas. Uh -huh. yo también pensando, por ejemplo, en, en, en el tema de los procesos cognitivos, ¿no? de la taxonomía de Bloom, es que no hay un escalafón que ya no haya tocado la inteligencia artificial. O sea, si nos vamos ¿no? a recordar, a analizar, evaluar, eh, o sea, hasta incluso ¿no? el, el crear, ya estamos viendo la capacidad creativa que tienen. Y hasta hace muy poco mmm, decíamos que no, ¿eh? a nivel creativo joder, me van a superar a mí, vamos, con, con lo creativo que soy yo con un palo y una, y una goma. Pero, pero estamos viendo cosas alucinantes. Entonces, no, no sé, no sé, la verdad. Es verdad, a lo mejor esto hay que tampoco gestionar ahora mismo, a lo mejor mientras estamos hablando nos tenemos que desdecir porque ya tenemos una evidencia de que esto ha pasado. Pues sí, es, es muy posible porque tal y como ha ido de veloz en, pues eso yo, yo pienso en los últimos años, pero sobre todo en su popularización desde, digamos, septiembre del de, de año pasado. Eh, es que yo pienso, por ejemplo, ahora que habéis dicho eh, de las aplicaciones artísticas, desde DALI a DALI 2, es que no ha pasado prácticamente tiempo y. Y el avance que se ha visto pues es, es una pasada, ¿verdad? Es que es sí. increíble. Uh -huh. Y ya que Javi ha hablado de los verbos, me ha llamado mucha la atención, Jorge, eh, cuando hablabas tú hace un momento, que y creo que a lo mejor yo también lo he hecho en algún momento. Has dicho, la inteligencia artificial piensa, y me ha, me ha llamado <laughs> mucha la atención cómo estamos aplicando verbos eh, que hasta ahora solo utilizamos en los humanos. A, a tecnologías y es verdad, decimos la inteligencia artificial piensa que no se va a decir que vamos a llegar a, es, a este punto de utilizar este vocabulario sí, 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 efectivamente estamos antropomorfizando de alguna manera ¿no? el, el, a la inteligencia artificial y, y sí, sí, le estamos dando esas, esas cualidades humanas porque eh, realmente eh, ha llegado a un nivel que, que lo eh, hemos pasado ya incluso ese eh, valle inquietante y lo, lo vemos sí, sí, como, como algo bastante cercano y, y bastante real. Uh -huh. y somos capaces de empatizar quizás con, con esas respuestas que nos dan. Bueno, y aquí vamos a quitar la cuestión. ¿Qué hacías, verdad Jorge? ¿Qué aportaciones puede hacer la IA en educación? ¿Cómo lo veis? Pues nada, eh, yo creo que, que aquí eh, quizás tú puedas, porque en, en el trabajo que has expuesto antes, ¿verdad? El de los algoritmos examen, uh -huh. hay una buena colección de aplicaciones de la inteligencia artificial a la educación. Y pues hemos visto cosas para personalización del aprendizaje, retroalimentación inmediata, el ahorro de tiempo que ya ha salido, ¿verdad? En algunas tareas más repetitivas o, o más eh, burocráticas, eh, identificación temprana de problemas, eh, accesibilidad y, bueno, pues eh, un apoyo para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido en relación a, por ejemplo, al punto 2, eh, cuando hablamos de, del feedback formativo, siempre decimos, ostras, es muy importante que el feedback hacia el alumnado, el feedback focalizado en el aprendizaje, no llegue, eh, o sea, llegue en un momento en el cual el alumnado pueda aplicarlo, no llegue tarde, ¿no? Entonces decimos, pero claro, si yo tengo para mí un ra una ratio de 30 alumnos, eh, lo que tengo que dar feedback a los 30. En el momento que yo acabo de dar feedback a, al último, pues a lo mejor ya han pasado o dos semanas, o, o ya no se acuerda, o ya no estoy a tiempo de dejarle hacer otro intento antes de que acabe la evaluación. Entonces, quizá uno de los grandes potenciales de la inteligencia artificial en este punto puede ser este: que podemos utilizar su velocidad y su potencial para eh, dar feedbacks más rápidos. Sí, además, últimamente yo he estado viendo por redes sociales que ha habido bastantes profes que, que han estado experimentando un poco con esto y parece que los resultados pues les están convenciendo. Así que eso es algo que, que ya está en algunas aulas. Sí, de hecho, no sé si conocéis a um, eh, un nombre, parece que es así, Kai Fuli, ¿no? de, el, el, seguramente habéis visto algún vídeo de él, y probablemente no, no, quizá no recordemos el nombre, pero en eh, las típicas conferencias ¿no? de, de, de BVA y tal, que aprovechan siempre ahí el tirón, eh, con, o sea, el tirón de, cultural para... Eh, promocionar y demás. Y, y, y la verdad que eh, este hombre, es un empresario chino, ¿no? es uno de los divulgadores de inteligencia artificial más conocido ahora mismo e, en Asia y comenta que, que es toda la parte burocrática ¿no? de, de, que a la que nos dedicamos los docentes, que tanto nos motiva en nuestro día a día, es lo que nos lleva al aula, eh, que podría ahorrarse con la inteligencia artificial, en torno a un 40-50% de, del trámite. Y, y, y yo estoy totalmente convencido, o sea, estoy totalmente convencido de que va a ser así, y además que lo veremos muy, muy pronto. O sea, ya estamos viendo las aplicaciones están que están bien. lanzando Google, ¿no? Microsoft y demás a diario, y lo vamos a ver muy, muy pronto. Eh, y ya que estamos aquí con la inteligencia artificial para el bien común, eh, me gustaría que empezásemos a plantearnos de, oye, y eso supondrá una reducción, de, por ejemplo, del número de docentes, eh, eh, supondrá una du el duplicar la ratio. Tenemos que estar muy alerta, sobre todo el colectivo docente, que no nos, precisamente no nos caracterizamos por, por, por movernos en grupo ni por asociarnos eh, con relación a intereses comunes y tal. Eh, yo creo que debemos estar bastante atentos a todo lo que puede ir pasando. Y, y puede que veamos de una tecnología que en principio, pues al final pues, siempre se le pueda sacar un provecho muy positivo, eh, puede que empecemos a ver un cambio y tal, que, Jolín, pues bastante cuestionable, ¿no? O sea, sí. sí, hay que fomentar siempre esa, esa mirada crítica. Hmm. Yo ahora mismo estaba, estaba pensando, por ejemplo, en esto de la, de la burocracia, de la, de la gestión del tiempo cómo eh, los equipos directivos de los centros en los que yo he ido trabajando de, se quejaban siempre de la cantidad de horas, horas y horas que tenían que, que destinar a hacer los horarios de los profes, sobre todo en, en secundaria o en FP, cuando había más de un turno. Entonces pensaba eh, en cómo la inteligencia artificial. Hoy miraba un programa, por ejemplo, una, un recurso que se llama Timely AI que es para organizar las, las agendas. Y, y hay otros eh, para sintetizar, para assembly, otro se llamaba hoy, que es que tú vas a una, una reunión y él te transcribe eh, los contenidos y te destaca las ideas importantes. Entonces pensaba, yo lo veo, a lo mejor tengo el sombrero rosa puesto, ¿eh? pero yo lo veo como una oportunidad, como, ostras, si no tienes que dedicar tantísimas horas a hacer horarios, si no tienes que dedicar tantísimas horas a transcribir reuniones, si no tienes que hacer tantísimas horas a hacer eh, eh, resúmenes. Por ejemplo, hoy, decía, hoy, hoy estás explorando otro recurso que decía que te hace las presentaciones él. O sea, evidentemente sí. no te van a servir para aplicar directamente al, al aula, pero, ostras, tienes una base. Todo ese tiempo que te ahorras, qué bueno no. es para poderlo dedicar a las cosas importantes, que son no. el alumnado. Para diseñar procesos inteligentes, inclusivos, personalizables. Ese tiempo que no tenemos para hablar con los compañeros. Cómo la inteligencia artificial nos puede ahorrar todo ese tiempo de cosas tontas y de dedicarles a lo que es realmente importante para un docente. Totalmente. Y luego el tema que, que, que totalmente de acuerdo, Susana, el tema de la accesibilidad, ahí al igual que tengo una confianza casi ciega en el tema de, ¿no? de sanitario y tal, que, que va a ser una revolución, eh, la accesibilidad también lo creo, ¿no? que para mí ha sido quizá el punto en el que eh, más... Avance ha habido en el sistema educativo, o sea, si tú comparas, no, de las típicas comparaciones estas, aunque son odiosas, pero de, eh, ha cambiado toda la sociedad, no, menos los colegios. Si va a un centro, cambia por pues, el formato de la pizarra, pero es exactamente igual que hace 200 años. Aquí no, aquí no. O sea, en lo que es la atención a la diversidad, ahí la mejora ha sido alucinante. Y estoy totalmente convencido que con la inteligencia artificial, todavía más. O sea, va a ser increíble. Ahí vamos a ver un salto. Eh, bestial, estoy totalmente convencido. Oye, una, una cosita, eh, antes de continuar, eh, hace Marejos en una pregunta, dice, hola, me gustaría saber de qué forma aplicar inteligencia artificial en, en educación infantil. Que bueno, esto yo creo que puede tener eh, varias respuestas, no sé si es eh, a, para que el alumnado lo trabaje o algunas de estas aplicaciones de inteligencia arti artificial para ayuda a la docencia. Eh, ¿Qué se os ocurre decirle a María José? Como quieras, Javi, si quieres empieza tú. Sí, vale. Como quieras. Eh, pues sí, o sea, yo creo que eh, habría que analizar lo que estabas comentando, Jorge, o sea, en qué plano, ¿no? O si sea, es la organización y gestión del centro y demás, pues ya hay muchísimas aplicaciones que están mm -hmm. eh, funcionando, como estaba comentando Susana, en cuanto a agenda, eh, o sea, un control de agenda, no, eh, establecer calendarios, contactos y demás, vamos, vamos a verlo, o sea, se, se va a empezar a, a usar desde ya. En cuanto a seguimiento, sé que Microsoft el año pasado presentó que en un congreso de Andalucía una serie de aplicaciones chulísimas para la gestión de, de aula, para la gestión de, de por ejemplo, eh, la, la pronunciación, o sea, era capaz de, de, de pasar de voz a texto y, y analizar los textos y a, y a partir de ahí poder analizar eh, pues la cadencia, pronunciaciones, la omisiones, la sustituciones, o sea, quizá Parece que no está tan relacionado con infantil, pero seguramente que ahí se le podría sacar muchísima a, a, aplicación al tema este. Eh, luego, con relación a, a lo que es eh, la inteligencia artificial y el pensamiento composicional como concepto, pues muchísimo. O sea, para que vayan asimilando eh, pues cómo va esto, lo que es el reconocimiento de patrones, que algo, es algo fundamental, ¿no? Que tanto para el pensamiento matemático eh, como para la propia escritura, el trabajar con secuencias. O sea, que el propio pensamiento composicional tiene muchos elementos que se tocan con el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, seguramente conocéis también algunas de las aplicaciones que hay, por ejemplo, de code.rg, ¿no? de i4ocean. Eh, for, for Esta es una aplicación muy chula en la que tiene que ir discriminando diferentes. Eh, tipos de objetos para reciclarlos, para ver cuál pertenece a esa categoría, pero yo creo que eh, si profundizamos un poquitín en lo que son los conceptos del pensamiento computacional, ahí ya estamos trabajando muchos de los elementos con los que se trabaja ¿no? la inteligencia artificial. Eso desde, en el plano puramente conceptual, ¿no? de, de, como materia, ¿no? como, como disciplina. ¿no? Eh, luego, a nivel de tutorial de gestión, pues que cada día. ¿no? De hecho, eh, estamos preparando un documento que lo, eh, lo había comentado antes con Jorge para que lo pasase a las personas que estáis haciendo el curso a través del blog y demás, una recopilación de muchas de las cosas que estamos comentando. Y, y de herramientas, ¿no? que, que aunque yo no soy muy de, ¿no? de, de sacar aquí la navaja su, suiza, de como de repartir un montón de herramientas que nadie ha testeado ni ha probado y tal, sería interesante incluso a lo mejor un documento compartido y que las que vayamos probando tengamos feedback, eso me parece mucho más interesante, pero, pero yo creo que eso que comentaba, bueno, que esto comentábamos antes en, en los tres, de poder compartir una serie de herramientas eh, que, que ya, hay, vamos, a mover un poquitín por internet, por, por Twitter, eh, cada día ¿no? Se, se actualizan y se meten, pero es verdad que... Que yo he hecho muchas veces en falta, vale me das todo en la navaja suiza aquí pero jolín eh, esto luego para destornillar lo uso, lo puedo usar o no me tengo que comprar un, <laughs> un destornillador de verdad eh, entonces eh, está, estaría bien eh, ese tipo de, de cosas, pero que sí que hay y las vamos a ver, vamos a ver aún más Vale, eh, Javi, ¿cuál es el nombre del, de la aplicación de Microsoft que has comentado? nos preguntan por el chat Sí, eh, es que estaba eh, incluida en el propio paquete de, de Microsoft, ¿no? Igual que, no sé si estáis, seguramente muchos de vosotros trabajáis con, eh, con eh, se me ha ido un Word. Un, si me viene Workstation, mi teclado. Eh, sí, la suite ¿no? de, de Google, pues la eh, plataforma 365 de, de Microsoft, eh, este tipo de herramientas ya las tenía incluidas. Lo que pasa es que creo que las presentaron totalmente en beta. O sea, creo que no están en abierto todavía, pero ya el año pasado... Allí en ese congreso eh, nos presentaron una serie de, de herramientas realmente alucinantes, ¿eh? o sea alucinantes ya digo, eh, para un seguimiento totalmente individual, individualizado de, de, del alumnado, todo lo que ha comentado Susana, ¿no? Con estadísticas de cada uno de, de los aspectos de, la, de, lo, de las competencias, de los criterios de evaluación que hayamos determinado. O sea, una herramienta muy, muy, muy potente. Eh, con relación, por ejemplo, se me quedó muy grabado el tema de, de lengua, ¿no? de, de, a través de un PDF eh, podía eh, enviárselo como tarea al alumnado, el alumnado con esa aplicación le daba el botón de rec, se grababa y a partir de ahí te, sacía, te sacaba toda, eh, pues, aparte de la velocidad lectora, pero el nivel de comprensión, el nivel de, 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 de errores que había tenido, cómo podía mejorar y, y le daba el feedback inmediato. Eh, yo no la he visto porque no soy usuario, creo que no están abiertos, pero ya la vimos, la vimos hoy en directo. Y muchos compañeros y compañeras que además hay por aquí, a los cuales les doy un saludo <laughs> de a, a, a la asesoría técnica docente de aquí de Andalucía, eh, estuvieron allí y, y las vimos. Y vamos, yo creo que no fui el único que se quedó con la boca abierta. Uh -huh. eh, muy bien, oye, pues. Eh... ¿Me dejas que responda lo de infantil? Es que a mí infantil sí. me queda corazón. Una cosa muy rápida. <laughs> dale, el infantil. Dale. Dale, le doy, le doy. Pues, infantil, yo lo primero que me plantearía es el sentido, ¿no? O sea, inteligencia artificial por pues inteligencia artificial, preguntémonos si, si vale la pena, pero sobre todo preguntémonos eh, qué nos puede apartar la inteligencia artificial aplicada infantil. Es decir, lo que creo que no puede ser es. Eh, que la tecnología en general y no solo la inteligencia artificial lo que haga es suplir experiencias muy valiosas analógicas que hemos visto que, que funcionan hasta ahora. Es decir, si nieva, les diremos a los niños, ponte el abrigo y sal al patio para ver lo que es la nieve. No le diremos, eh, chat GPT, eh, ¿la nieve está fría? No, el ChatGPT GPT o Dali nos enseñará una foto del barro, pero el, el barro se tiene que tocar, se tiene que experimentar. Entonces, no puede suplir experiencias. Eh de aplicación, de tocar, de oler, el abrazarse, todo eso no lo va a sufrir. Entonces, sería como qué nos permite, no a nivel de sustituir, sino a nivel de enriquecer. Entonces, a nivel de enriquecer, por un lado, lo que de decíais, a nivel docente, nos puede hacer ganar tiempo. Por ejemplo, si tengo que hacer una presentación porque estaba haciendo un proyecto sobre, no sé, las vacas eh, o la mejora de los animales de, de granja, nos puede ayudar a hacer una presentación, nos puede ayudar a encontrar información clave y, y todo esto. A nivel docente, nos puede ayudar a ahorrarnos tiempo a la hora de gestionar el aula y los materiales a crear. Pero también puede ser súper interesante, por ejemplo, eh, aplicar la IA generativa para hacer cosas que sin la tecnología eh, sería más difícil llegar a, a ellas, ¿no? Por ejemplo, me he levantado cuando lo Javi a coger el libro este de, de gramática de la fantasía de Gianni Rodari que Me encanta, buenísimo. Yo cuando estaba en los de infantil lo aplicaba muchísimo. Entonces me imaginaba coger cualquier técnica de Rodari, por ejemplo, ensalada de cuentos, que era coge un personaje de un cuento y un personaje de otro cuento, y crea un cuento. Y los alumnos de infantil crean un cuento. Y ese cuento, oye, con inteligencia artificial le pedimos que el cuento que han escrito ellos les haga un vídeo que nos haga un audio, que nos cree imágenes, que nos cree póster, o sea, que nos haga eh, fomentar la, la creatividad sin sustituir cosas que ya hacemos, que ya hacíamos, pero sí dejándonos con la boca abierta sobre cómo podemos llegar más allá aplicando este recurso de enriquecimiento, teniendo en cuenta que en cualquier momento apagaremos los ordenadores y haremos títeres, barro, pintura y lo que haga falta, pero es un recurso que también puede ser muy creativo y ser muy divertido, muy lúdico y puede a, enseñar a los niños a manejarse mejor en este mundo digital en el cual nos ha tocado vivir. Pues creo que ha sido muy interesante ¿no? escuchar interesante. Eh, estas respuestas y, y bueno, pues si alguien tiene alguna otra, ya sabéis, nos lo ponéis por el chat, ya no nos da mucho tiempo. Eh, hablaba con Azucena y con Javier, digo. Esto eh, vamos a preparar muchas cosas, pero no va a dar tiempo. Y, y así ha sido, ¿verdad? Porque nos estamos acercando al final. No pasará nada por pasarnos cinco minutitos, pero eh, también vamos a pensar en el equipo de producción. Así que si queréis, eh, eh, avanzamos un poquito rápido porque eh, no quede sí. nada así en el tintero. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver a dónde llegamos. Quizá le podríamos <laughs> dar la palabra a Javi, que nos explique cómo él lo aplica en el aula, porque esto es súper interesante de escuchar. Uh -huh. Perfecto, me parece ideal. Eh, sí, ¿os parece? Un proyectazo que ya hemos adelantado por redes, pero adelante, adelante Javi. Vale, pues voy a, paso a presentar. Uh -huh. Deciros mientras Javi se prepara que, que en la guía esa que os hemos pasado QR tenéis esa experiencia de Javi, pero también tenéis una de Jorge, ¿eh? que a lo mejor no da tiempo a presentarla sí. hoy, pero ahí está y también las dos son súper interesantes de explorar. Pues no sé si se está viendo ahora mismo la, la pantalla, Jorge. Eh... No, no de, de momento no. ¿Has compartido? A ver. Pues. A ver. Vale, ahora yo creo que ya, ya le has dado compartir. Así que en breve creo que ya eh, ahí está. Muy bien. Vale. Bueno, pues mira, iba a presentar uno de los proyectos que, eh, con el que comenzamos a trabajar la inteligencia artificial en nuestro cole, en el Carlos V, en el año 2019, o sea, hace ya unos poquitos años, eh, cuando también estaba con Jorge ¿no? eh, en la Escuela de Pensamiento Computacional en, en el INTEF, comenzamos ese año, y, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Eh, Cogimos eh, como excusa el día el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y a partir de ahí pues, le lanzamos un reto a, a, a nuestro alumnado, ¿no? de ver si eran capaces de crear una, un programa de inteligencia artificial. Al este tipo de programas se llama análisis de conducta ¿no? en, en inteligencia artificial y demás, para ver si eh, éramos capaces de entrenarla y que. Eh, pudiese identificar ¿no? patrones eh, negativos y positivos en el lenguaje eh, claro, será el pretexto eh, pues la idea era al final pues, que, que profundizasen ¿no? en, en un montón de temas sobre algo que sobre, al final estamos trabajando eh, a un nivel competencial bastante, bastante amplio ¿no? pues nada, aquí he tenido un poco tiempo en la, la, la estructura eh, la estructura que seguí en su momento no es del todo la que eh, al final vaya a ver o voy a compartir, no la voy a ver, no, la, voy a, la compartiremos y luego la veréis de la secuencia del proyecto Readúa, aunque realmente esto es anterior al, al proyecto Readúa, pero hasta los relojes parados ciertas dos veces al día y este proyecto en concreto, pues eh, la verdad que vaya a ver que, vamos, que es casi homologable a lo que luego se ha hecho. Y, y bueno, ¿no? pues partimos de, de esa idea, ¿verdad? de decir, ver si éramos capaces de crear una, una aplicación que, que detectase expresiones eh, violentas en el lenguaje y partimos pues de los conocimientos previos ¿no? de los conocimientos previos, se le plantearon al alumnado pues que si eh, que entendían por violencia que, que era eso, si alguna vez pues yo que sé pues, se han sentido un, un poco ofendidos alguna vez se han sentido mal eh, con algún comentario eh, que le hayan hecho algún compañero o compañera pues introducimos los conceptos de ciberbullying sexting, grooming, ¿no? pues a ver qué, qué es lo que conocían pues, pues se fueron registrando y, y fuimos introduciendo ¿no? el tema eh, también con relación a los propio eh, concepto de inteligencia artificial, ya por entonces, pues eh, ya digo, que hace cuatro años pues no estaba, no era el hype, ¿no? Estaba en el hype que, que, que estamos viviendo hoy día a día, pero, pero que ya se, se escuchaba bastante, ¿no? Y lo tenían pues en el teléfono móvil, tal. Bueno, pues empezamos con un repaso de los conocimientos eh, previos que tenían con relación a esto. Y, y bueno, pues con esa idea de catalogar expresiones, lo que hicieron fue en un primer momento pues explorar en una tabla, simplemente dos columnas. Una, pues empezaron a registrar eh, oraciones, expresiones eh, que consideraban positivas eh, y que les gustaría, ¿no? Por tanto, a lo mejor que, que alguien se las pudiese decir en un momento dado. Y negativa, ¿no? Pues al principio imaginaron, ¿no? Pues todo fue cacacudo, cacaculo, pedopis, ¿no? Todo un palabrota, son ¿no? muy gruesos y tal, pues claro, estaban ahí explorando y bueno, dijimos, bueno, pues vamos con todo lo que se haya analizado, o sea, pensado que se haya ocurrido, pues vamos a trabajar y eh, lo probamos, ¿no? En, en ese momento probamos Machine Learning for k pero el resto de años lo hicimos ya en Learning ML, que es la plataforma que, que, que os quería comentar ahora, o sea, que os quería presentar ahora. Seguramente la mayoría la conocéis. Bueno, pues volcaron los datos, tal, lo metieron ahí, y bueno, pues llegamos a la fase de, de prueba, y claro, eh, ostras, eso no funcionaba ni para adelante ni para atrás. De ahí no era capaz de extraer ningún tipo de patrón ni ningún tipo de tal. Seguramente, primero por la poca cantidad de datos y luego también por la pobreza de, de los propios datos, porque si no, al final, eh, volvemos un poco, ¿no? Los conceptos básicos, si, si no, la inteligencia artificial, si no es capaz de reconocer ningún tipo de patrón. Al igual que, bueno, al igual que también nosotros, ¿no? Es muy difícil que, que, que aprendamos. Nosotros también nos movemos muchísimo por eh, reconocer qué estructuras se repiten para poder identificar, incluso para hacer los conceptos, ¿no? O sea, los conceptos al final son eso, son estructuras o características propias de, de, de algo que lo hacen diferente al resto, ¿no? Entonces, eh, pues al principio fue pues, un auténtico desastre. Yo los dejé que se estrellaran, no funcionaba, una bajona importante. Y luego aquí es donde, bajo mi punto de vista, la... muchas veces lo hemos hablado con Jorge, lo he hablado con Jorge, que he compartido muchos momentos con él, eh, con relación al tema este, es donde realmente. Eh, comienza el verdadero deep learning. ¿no? El deep learning en primaria, sobre todo lo que estáis comentando antes, de su cena en infantil, no tenemos que trasladar aquí unos conceptos súper amplios de lo que significa, además, sino que, que es lo que realmente nos interesa para que nuestro alumnado aprenda y aprenda, además, si es posible, ¿no? a ser mejor persona. El aprendizaje profundo aquí eh, no era el hecho de aprender muy bien los conceptos de informática, sino realmente eh, que aprendiesen. Y profundizasen sobre aquellas estructuras del lenguaje que eh, connotan una serie de, de, de aspectos no positivos y negativos. Entonces, pues a partir de ahí, empezaron a ver pues, el lenguaje, ¿no? el tipo de lenguaje, literal, formal. Eh, empezamos a plantearnos cuestiones muy importantes, como no de manera tan explícita como la estoy presentando aquí. La ¿no? violencia de género en la alta sociedad. ¿no? Parece que el lenguaje, como que a lo mejor es solamente, o sea, perdón, la violencia de género y, y tal, solamente pertenece a un sector de la población, ¿no? Con menos accesibilidad y tal, y, y, y bueno, pues, pues no es así, ¿no? Les digo que a este nivel de profundidad no entramos con los peques, pero que son cuestiones que, que son interesantes. El tiempo de los usos del condicional, del imperativo, ¿no? O sea, si a vos de pronto, ¿cuál crees que, que, que sea una forma mucho más correcta de, de, de cu, cu, o sea, cuando se dirigen a ti, ¿no? O sea, Oye, ¿te gustaría venir conmigo al cine? Tú el sábado te vienes conmigo al cine, ¿no? O sea, ese tipo de, 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 de análisis, ¿no? De, de los propios conceptos que estaban estudiando en el área de lengua, pues fueron los que les sirvieron para entrenar la, la inteligencia artificial, el tipo de, la, eh, tipo de oraciones, ¿no? Interrogativas, una persona que pregunta, que interroga, siempre te muestra un poquitín más de interés por la otra persona, eh, por lo tanto, pues, bueno, vamos a meter preguntas interrogativas en la, en la categoría positiva, ¿no? Las exhortativas, puede pedir, pues, bueno. De, de, ¿Vale? Estuvimos debatiendo la dubitativa, una persona que duda mucho de lo que piensa, pues también es porque se entraña un poquito más con los demás, ¿no? las personas que son más violentas o tal, siempre hablan de una manera, yo qué sé, categorizando, ¿no? o sea, con, sentenciando, perdón. Eh, bueno, pues eh, este tipo de, de reflexiones que yo creo que son muy interesantes fueron las que le sirvieron para eh, luego poder entrenar nuevamente a la inteligencia artificial. ¿Vale? Eh, llegamos pues, incluso a, a los recursos estilísticos de, de la animalización, de la hipérbole, ¿no? de personas que exageran muchísimo sus sentimientos para que la otra persona se sienta más ofendida. Realmente eh, el, el trabajo que hicimos eh, con relación tanto al eh, conocimiento propio de, lo, de, de la lengua, ¿no? de, 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 del área de lengua y literatura, como también de la parte eh, más cívica, social, emocional pues fue, creo, bastante, bastante profunda. ¿no? Luego ya a partir de ahí, pues hicimos una aplicación, ¿vale? Hicimos una aplicación, hicieron una aplicación con Learning ml y eh, la publicaron. Y eso os parece ya un poco, pues, por cerrar, porque aquí al final, hoy va a compartir, ya cuando lo comparta Jorge. Hoy va a compartir algunos de los proyectos de inteligencia artificial del proyecto Readú Andalucía, para que yo creo que os pueden servir. Son situaciones de aprendizaje con sus guías docentes que están al final de la presentación. No va a, no va a dar tiempo a verlas al pormenor, pero están ahí y serían muy interesantes. Siguen esta estructura que estamos viendo. ¿vale? Bueno, pues ya digo, de, después de haber aprendido ya con profundidad, de haberse interesado por conocer, porque necesitaban conocimiento para poder entrenar a la máquina, pues aplicaron y comprobaron todo el trabajo aquí. Y a ver, voy a pasar a compartir en la... Un segundo. ¿Vale? El Learning ML. No sé si se está viendo, Jorge. Sí, sí, se ve perfectamente. Vale. Ya lo tienes ahí. Pues nada, ¿no? Aquí volcaron. Este es un ejemplo, ¿no? Quizás menos profundo, ¿no? Pero volcaron aquí, pues, todas las expresiones que habían visto, ¿no? Pues las oraciones exhortativas, la exclamativa, las conductas negativas, eh, la sentencia, ¿no? Les, el, eh, Pues todo lo que habían aprendido lo volcaron aquí. También los objetivos calificativos, que en un principio era lo que más, ¿no? Lo que más uh, accesible tenían. Además, en el barrio en el que trabajo tienen, vamos, un vocabulario súper riquísimo en ese sentido. Y, y la verdad es que no costó mucho trabajo en ese aspecto enriquecer a la, a la máquina. Y luego aquí, ¿no? Con todo lo que aprendieron en lengua y literatura, pues fueron cargando esas expresiones la conducta positiva. Aquí, como sabéis, pues eh, la eh, Learning ML, ¿no? Pues, eh, Machine Learning, lo que hace es aprender en base a una etiqueta y unas eh, una categorías, ¿no? eh, De conducta, en este caso, esta categoría y todos los ejemplos que tiene ahí cargado. Y luego aquí, pues, ya lo podíamos directamente probar, ¿no? O sea, si alguien quiere escribir por el chat así rápido aunque es una fase importante pero eh, si queréis que probemos con alguna eh, expresión de si queréis un poquito compleja por ejemplo eh, me, gust, eh, me gusta mucho cómo vistes eh, pero no sé eh, pero no lo veo lo veo adecuado eh, porque tal, ¿no? Da igual la, la excusa, ¿no? Porque ¿no? vamos a ver qué, qué sale. Es una, una frase bastante compleja y como veis, esa frase no está en ninguna de las categorías como tal, ni ahí, ni ahí, ¿no? O sea, eh, aquí parezco Juan Tamariz haciendo uh, <laughs> el... Pero, pero no está, ¿no? La frase como tal. Eh, porque... Voy a poner también... ¿no? Bueno, porque tus amigas no... Eh, voy a poner una frase súper eh, juiciosa y horrible, ¿vale? Pero bueno, eh, están a tu altura, ¿vale? ¿Vale? No tontería. Lo voy a comprobar y mirad, con un 92,5% me dice que conducta súper chunga, ¿no? O sea, una conducta muy, muy negativa. Pero aparte sabéis, los que habéis trabajado con los NML, que da la posibilidad de eh, llevarte esto a Scratch, ¿no? Y entonces hicimos un programa en Scratch más sencillo que este, ¿vale? Este lo tengo para presumir en la fiesta, pero era un poquito más sencillo. Eh... Y bueno, lo que sí tenía era esto, ¿no? Te preguntaba, ¿eres chico o chica? De verdad que era una 2019, ¿no? Me jugué ahora mismo porque es un programa en un sentido totalmente binario. Se puede enriquecer en ese aspecto, pero bueno, te preguntaba, esa persona ¿no? que te dice esto es chico o chica. poner chico, ¿vale? Es un chico. Aquí creo que no se está viendo, lo voy a, lo voy a ampliar, ¿vale? ¿Se está viendo mm -hmm. ahora? Sí, sí, sí. Vale, el que no lo veo soy yo, porque me parece. Bueno, lo escribo y ahora lo pongo, ¿vale? Chico, ¿vale? Soy un chico. Escribe, escribe alguna oración o frase que suele decir esa persona, ¿no? Le podemos poner la misma o otra. Vamos a poner una positiva, ¿vale? Para terminar con un buen sabor de boca. Eh, ¿Te importaría acordaros del uso del condicional? ¿no? Oye, me gustaría, ¿te importaría? ¿Te importaría acompañarme el fin de semana a, al cine? Ya que hemos empezado hablando de cine, vamos a cerrar también con cine. ¿vale? Está preguntando de una manera bastante educada. Y va elegí entre diferentes personajes. Y bueno, aquí los que controlan un poquito de esto sabéis que bastante pensamiento composcional detrás de esto. Y mira, me dice: Estoy convencido al 98% de que esa persona es buena persona. Vale, entonces, pues no, tú ya vas al cine tranquilamente con esa persona y, y listo. ¿no? Eh, aunque parezca con este, con este aspecto totalmente naif y, y muy sencillo funciona muy bien, ¿eh? o sea funciona muy bien y además de los errores que, que producía es de donde se extraían luego además un debate súper enriquecedor súper precioso la verdad que es súper bonito la verdad que me acuerdo del proyecto y, y Jorge además eh, también lo ha hecho en su colegio lo ha llevado a cabo mucho, eh, en su centro y demás es sí. un colegio eh, un proyecto perdón que, que es muy bonito luego sí. si queremos seguir tirando del hilo y demás fijaros que aquí le había incluido el tema de todo lo que va registrando en lista esto daría, por ejemplo, en secundaria para, no sé si sabéis que se pueden exportar los datos a hojas de cálculo como CSV y da para trabajar las matemáticas, las estadísticas, conceptos básicos ¿no? de, de, de lo que queramos. ¿no? Eh, este tipo de proyectos a mí me encantan porque permiten profundizar de verdad eh, en, en el conocimiento y en. Y en, y en, y en y en pensar sobre lo que, lo que estudian diariamente en el centro, ¿no? que a veces no le motiva tanto, pero esto le permite ese gancho de, de profundizar y de tal, y bueno, la verdad que me acuerdo y me da una nostalgia de, de la leche. Pues y efectivamente, bueno. yo este también lo he hecho en mi cole porque me encantó, me encantó cuando, cuando lo vi, y, y además, pues la suerte es que, como Javier eh, lo compartió para, para que otros pudiéramos desarrollarlo en otros sitios, pues a aprovecharlo. Y yo siento que tengamos que dejarlo aquí porque podríamos seguir bastante tiempo, pero es que no lo tenemos. Así que es hora de cortar. Simplemente eh, comentaros que esta herramienta Learning Machine Learning de Juan David Rodríguez, pues es una de las posibilidades que se propone en el NUC para utilizar. Sabéis que hay. Eh, pues tres posibilidades un trabajo sencillito a nivel uno un, un poco más complejo viendo la primera parte que nos ha mostrado Javier con, con la parte de eh, las listas nada más y un tercer nivel ya con el proyecto en Scratch que podéis elegir el que queráis y, y pues nada, simplemente daros las gracias a quienes está, habéis estado siguiendo el, el vídeo en directo y a quienes lo veáis más adelante. Y por supuesto, a, a Javier y a Cena por brindarse a pasar este ratito con nosotros y con nosotras. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias por este ratito y por compartir tanto. Sí, muchísimas gracias Jorge. También al Inter, ¿no? Por seguir apostando por esto y que un curso tan, eh, tan in interesantísimo como el tuyo, que lleva ya varias ediciones, eh, pues vean ¿no? la necesidad de que, de que esto se divulgue. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte a ti y a ti Azucena, a ti Jorge y a ti Azucena. Pues <laughs> y enhorabuena por, por la valentía y para, por compartir este. Sí, se puede, porque eso de inteligencia <laughs> sí. artificial da mucho miedo. Y cuando vosotros demostráis cómo aplicarlo en el aula, eh, se abren muchos, muchas miradas, muchos corazones, muchas cabezas y se ve la importancia, pero también que es posible hacerlo. Así que, mil gracias. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Tarde.